Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a todos. Soy Patrick Capilli de la Universidad de Ateneo de Manila y tengo el placer de acompañaros durante la siguiente ponencia. Please be reminded that the link to the attendance check will be posted in the chat box towards the end of this webinar. Please also use the chat box for your questions and we will have time to address them after the talk. Pues tengo el honor de presentaros a Beatriz Gimeno. Beatriz ha dedicado toda su vida profesional a la docencia y ha desempeñado funciones directivas en varios centros educativos españoles. Ha compaginado siempre su labor docente con actividades de formación dentro y fuera de España y ha participado en diversos proyectos europeos. Actualmente, Beatriz es la asesora técnica de educación en la Embajada de España en Filipinas. Para hablarnos de los recursos del Ministerio de Educación para la clase de L, Veo en Español, Biblioteca y Leo, el programa de auxiliares de conversación y la red de escuelas de International Spanish Academies, un aplauso virtual para Beatriz Gimeno. Muchas gracias, Patrick. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y vamos a intentar empezar esta presentación. Esta mañana mi internet estaba un poquito rebelde. Vamos a ver si ahora no lo está. En esta charla os voy a hablar de los recursos para la clase de español que ofrece la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación en general. Os voy a presentar cuatro herramientas que yo creo que son muy potentes y que os van a ayudar mucho en vuestras clases y también en vuestro propio aprendizaje del español. Estos son los programas que veis aquí o los recursos que veis aquí. El programa de auxiliares de conversación extranjeros en España. Lógicamente me voy a centrar un poco más en los auxiliares filipinos, puesto que la mayoría de las personas que estáis aquí sois filipinas. También os voy a presentar un portal nuevo que no tiene, creo, ni dos meses, que se llama Veo en Español, que es un portal de cine fabuloso. Y de las películas pasaré a los libros, a la biblioteca digital en español Eleo. Seguro que muchos de vosotros la conocéis ya, pero nunca viene de más recordarla porque también es muy interesante y muy potente. Y por último, voy a hablaros de las ISA, o International Spanish Academies, que a lo mejor no las conocéis tanto y también a lo mejor os interesa. Bueno, vamos a empezar. El programa de auxiliares de conversación es uno de los programas que más orgullo nos genera en el Ministerio de Educación. Es un programa muy antiguo, empezó en 1936 como un intercambio con profesores británicos y a lo largo de los años ha ido creciendo de una manera prodigiosa por todo el mundo. Para que os hagáis una idea, cada año más de 800 profesores españoles salen a Europa a ayudar a los profesores de español a enseñar lengua y cultura española y viceversa. Cada año unas 7.400 personas vienen de muchos países del mundo a España a ayudar en el aprendizaje de sus lenguas maternas u oficiales. Las lenguas más populares, bueno, como podéis imaginar, pues son inglés, la más popular. También está francés, alemán, italiano. Y en el caso que nos tiene a nosotros aquí, en el caso de los filipinos, por supuesto, van a España a ayudar en la docencia del inglés. ¿En qué consiste este programa? Bueno, pues este programa son unas becas de prácticas en España, ayudando, como he dicho, en la enseñanza del inglés. Normalmente, el auxiliar nunca está solo en la clase, está auxiliando, como indica su nombre, al profesor de lenguas. Puede ser en la clase de inglés, pero también a veces puede estar en una clase de biología o de matemáticas, si en esos centros hay programas de inmersión lingüística, ¿vale? Pero nunca va a estar solo en el aula. Por tanto, la experiencia, aunque es un punto muy positivo, no es imprescindible, la experiencia docente. Como veis en el siguiente punto, pues es un programa muy amplio. En el caso de Filipinas, pueden ser auxiliares gente desde los 18 años hasta los 60 años. Por tanto, yo creo que casi todos los que estáis aquí podríais ser auxiliares de conversación en España.
¿Y dónde se trabaja? Digamos, pues se trabaja en centros públicos de educación primaria, de educación secundaria y también en escuelas oficiales de idiomas, que son escuelas para adultos. Más cosas sobre el programa. Pues este programa se desarrolla desde el 1 de octubre de cada año hasta el 31 de mayo. Exceptuando en la Comunidad de Madrid, si estás en la Comunidad de Madrid, se trabaja un mes más, se trabaja hasta el 30 de junio. La carga horaria son 12 horas semanales, por la cual se recibe una ayuda de 700 euros al mes, o 16 horas semanales, por la cual se recibe una ayuda de 1.000 euros al mes. Esto solo ocurre en dos comunidades españolas, que son la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Otra cosa que es importante para los auxiliares filipinos es que hay tres regiones donde no se puede optar en España, que son Cataluña, Navarra y Extremadura. Pero en el resto de las regiones españolas, en Canarias, en Baleares, se aceptan auxiliares filipinos y, por tanto, se puede optar a ellas. También este programa incluye un seguro sanitario en España. Cualquier enfermedad o contingencia o eventualidad que te pueda pasar en tu salud, vas a estar cubierto en España. Repito esto de España porque muchos auxiliares aprovechan el programa para viajar por territorio Schengen, por Europa, puesto que en vacaciones o en fines de semana largos se puede ir fácilmente. Si en ese caso, si decidís viajar por Europa, pues tendríais que sacaros un seguro de viaje. Pero cuando estáis en la península, y en España, se os cubre todo lo relacionado con la salud, que ahora hoy en día es importante saberlo. Más ventajas, pues cuando eres auxiliar, si estás a gusto o si quieres conocer más partes de España o quieres estar más en la región donde estás, puedes renovar hasta 3 cursos académicos. No más de 3 cursos académicos, luego tienes que volver a Filipinas. Hasta ahora, la posibilidad de renovación era consecutiva, es decir, tú ibas a España y renovabas. Con el tema del COVID, muchos auxiliares, lógicamente, se asustaron, no quisieron renovar y luego quisieron volver. Y estos últimos años está siendo más flexible, pero yo pienso que se volverá a la normalidad, que es que tú estás en España y si quieres renovar, lo haces desde allí, lo pides desde allí. Al final del programa, se te da un certificado oficial, que yo creo que es muy importante a nivel personal, para que incluyas en tu currículum y a nivel profesional. Y mientras estás en España, tienes también la posibilidad de ampliar tus estudios de español. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estamos negociando con distintas universidades e instituciones pues, paquetes de descuento para ayudaros a estudiar español. Si tú quieres estudiar en la universidad y esa universidad tiene un convenio con nosotros, te va a ofrecer un precio más asequible. También va a haber becas de inmersión lingüística de una semana gratuitas en Castilla y León al final del programa, aunque aquí las plazas son limitadas, pero esa posibilidad también existe y como comprenderéis es muy interesante. Pero para esa posibilidad tienes que tener un buen nivel de español, porque son becas de inmersión donde se explica didáctica y metodología y se pide un español un poco más elevado. Como voy muy deprisa y me imagino que tenéis muchas dudas, os dejo un momentito para que escaneéis este código QR. Este código QR os va a llevar directamente a nuestra página web, a la sección donde se explica muy detenidamente, tanto en inglés como en español, el programa de auxiliares de conversación. Yo os sugiero, os recomiendo que lo leáis con mucha atención y que le deis unas vueltas a si a vosotros os gustaría incorporaros a este programa. El proceso de selección en Filipinas es largo y tiene dos fases, ¿vale? Nosotros trabajamos con universidades que tienen un convenio con nosotros, que son 8 centros, 7 centros y el Instituto Cervantes concretamente, y ellos hacen una labor muy, muy grande de selección entre todos sus candidatos. Y nos presentan a la consejería, a la asesoría de educación, un listado con sus seleccionados. Esas personas son entrevistadas por mí y se decide según su nivel de inglés y su preparación, su experiencia, su conocimiento de español, etcétera, si son convenientes como auxiliares de conversación, si cumplen ese perfil, ¿vale? Si en esta fase 1, con los candidatos que nos han dado las universidades, no se cubren todas las plazas, entonces se abre la fase 2, en febrero o así, a la que se abre al público en general.
Por tanto, yo os animo a que estudiéis mucho nuestro programa y si estáis muy interesados, estéis pendientes a la apertura de la fase 2, que será como en febrero o marzo. ¿De acuerdo? Esto es todo lo relacionado con el programa de auxiliares, muy deprisa. Pero vamos a ver ahora el portal que os he comentado antes de cine, que se llama Veo en Español, que sustituye al aula corto. Es un portal, como os he dicho, muy interesante. Vamos a ver, aquí me parece que no se me va a abrir el enlace. Vamos a ver si lo puedo abrir desde aquí. Tampoco. Mirad. Este programa, cuando entras en la plataforma, vais a ver catálogos como estos, ¿vale? Si os da una opción para seleccionar por asignaturas, también por formación en valores, alfabetización audiovisual, que consiste en que hay una serie de películas que se consideran fundamentales en la vida de las personas. Bueno, pues eso es la alfabetización audiovisual. También cine para divertirse, es decir, no todo van a ser cine serio, sino comedias también. También podéis seleccionar por temáticas, ¿vale? Resolución de conflictos. También películas que están conectadas con los objetivos de la Agenda 2030. ¿Eh? O de películas que trabajan los derechos humanos, películas sobre la igualdad de género, etcétera. También podéis seleccionar por edades, ¿vale? De 3 a 6 años, de 6 a 9, de 10 a 12, ¿vale? Y más mayores también. O sea que tenéis un amplio número de películas para elegir. Por ejemplo, yo he seleccionado una aquí de 3 a 6 años, porque mis alumnos saben poco español, y entonces he decidido centrarme en una película que es casi un corto, dura 12 minutos, ¿vale? Pues cuando yo entrara en esta película, podría ver un tráiler, o podría ver la película entera. También está la opción de ver secuencias pequeñas, ¿vale? Secuencias a secuencias. Y eso también es importante porque a veces no quieres trabajar en una clase toda la película, sino quieres trabajar un trocito y tienes que estar pendiente de pararla o empezarla, así te lo tendrías todo secuenciado. Muchas de estas películas tienen guías didácticas, como esta que veis aquí. La mayoría son en español, pero ya las están traduciendo al inglés. Igualmente, las películas que ya están trabajando muchos subtítulos, tanto en español como en inglés. Mira, también he puesto aquí una imagen de las guías didácticas. Como veis, tiene actividades para realizar antes de la visualización, actividades para realizar durante la visualización, incluso después. Y también te da más recursos relacionados con todo lo que esa película implica. Por lo tanto, con una de estas guías te ahorras muchísimo trabajo y tienes muchas, muchas ideas. Pero si os estáis planteando o estáis pensando, yo no tengo mucha experiencia en cómo explotar esto, aunque me gustaría hacerlo, pues no os preocupéis porque hemos creado un recurso especial para este jueves que viene. Es un webinario que imparte una profesora española que se llama, como veis, Didactización de Escenas Cinematográficas en el Aula DL, por Natalia Martín Ramos. También dejo aquí el código para que os apuntéis y os animo a todos a que os apuntéis a este webinario porque incluso, aunque no te apuntes a la plataforma de Veo en Español, para tus clases y tu vida cotidiana te va a venir estupendamente. Por tanto, os animo a que participéis. Se ha preparado con mucho cariño y especialmente pensando en esta nueva plataforma Veo en Español. ¿Y cómo vais a acceder? ¿Vale? Pues escribiéndonos un correo a asesoria.filipinas@educacion.gob.es para que os demos de alta. Cuando tú solicitas este alta, recibirás un código de acceso que es personal e intransferible. Es decir, tú puedes visualizar con tus alumnos estas películas y, por supuesto, tú las puedes ver en tu casa libremente para preparar lo que quieras, pero no se puede dar a nadie, es tu código personal. Tener en cuenta que esta plataforma es una plataforma de pago, pero cuando se viene a través de nosotros es gratuita. Por tanto, el código es algo muy valioso que no se puede ir dando por ahí
de manera altruista, porque se detectaría además. Pero bueno, yo pienso que es una plataforma muy bonita y que hacía falta en la acción educativa exterior. De las películas pasamos a los libros. Y cosa que también es algo muy importante a la hora de aprender. Leo, como muchos de vosotros sabéis, porque creo que en las jornadas de hace 2 años ya se explicó, es la biblioteca digital en español. Es una biblioteca que tiene más de 4.000 libros, como veis aquí, 30.000 usuarios y realiza unos 20.000 préstamos al año. Como podéis imaginaros, en el año 2020 creció de manera increíble, puesto que estábamos todos confinados y de repente los profesores se dieron cuenta de que era fácil e interesante trabajar con lecturas, porque es algo que tú puedes encargar a tus alumnos que trabajen en casa de una manera individual y luego ponerlo todo en común a través del ordenador en remoto, ¿vale? Darse de alta en el Leo es muy sencillo. Cuando entras en el Leo, pues veis que clicas en mi cuenta, a continuación registrarse, seleccionas tu centro, que en nuestro caso es el centro de Filipinas, y rellenas los datos que se te piden, ¿vale? Tendrás que crear un usuario y una contraseña como una plataforma normal. Es una plataforma muy intuitiva. Por tanto, no tendréis ningún problema para registraros. Algo que me parece interesante, creo que es muy interesante cuando eres profesor, es dar altas masivas para tus alumnos. Porque de la otra manera, si tú decides trabajar un libro con tus alumnos, tienes que ir diciéndoles, a ver, Pepito, ¿te has dado de alta en el EO? Carlos, ¿te has registrado en el EO? Miguel, ¿ya te has registrado? Así tú mismo puedes gestionar el alta masiva, que es mucho más rápido y más conveniente, yo creo, para todos. Con tus alumnos, tú puedes crear un club de lectura y generar actividades sobre un libro en concreto. Pero también, algo muy importante, es que te puedes unir a clubs de lectura que ya existen en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, aquí en esta imagen, veis este primer libro, Gato que duerme, pues está trabajando, como veis, en el aula de Lengua y Cultura Española de Londres, en Portobelo. Esta otra, La ratita presumida, se está trabajando en Houston. Es decir, que tú puedes mirar qué se está haciendo a nivel de club de lectura y si te gustan las actividades que se proponen, puedes proponer tus actividades nuevas. Es decir, es algo que te facilita mucho la vida y que puede motivar mucho a tus alumnos a leer. Como veis, hay e-books, también hay lecturas graduadas para aprender español, algo muy importante. También, aparte de e-books, hay otros que tendrán el símbolo de audiolibro. Fundamental. Cuando estás trabajando las destrezas orales, cuando estás trabajando la escucha, un audiolibro es una herramienta fundamental para poder perfeccionar la dicción, el acento, la entonación, la pronunciación. Es decir, que un audiolibro a nivel personal te da un conocimiento de la lengua extraordinario. También, cuando entras en plataforma Leo, ves que, bueno, se pueden cancelar las reservas si tú acabas antes de leer algo. También tienes la opción de vista previa. Tú puedes clicar aquí y puedes ver qué aspecto tiene el libro por dentro. Si estás viendo un cómic, si tiene mucho texto, si tiene muchos dibujos, si es muy difícil, si es muy fácil. De manera que, sin reservarlo, tú tienes una idea de lo que puedes encontrar. Puedes leer el libro en línea o descargártelo también si tienes Adobe. Y normalmente el plazo, como veis aquí, es de 15 o 20 días, el plazo de lectura, al cabo de los cuales el libro se devuelve automáticamente. No solamente hay libros de ficción o libros de no ficción, hay también libros que son especializados para profesores, como este, por ejemplo, veis, enseñar léxico en el aula de español. Hay libros, son libros de didáctica, especiales para la enseñanza de las lenguas, que a vosotros como profesores os pueden venir muy bien. Además, como veis aquí, se pueden leer simultáneamente, es decir, no porque tú tengas un libro, ya lo tienes tú y no lo tiene nadie más. Muchas personas en el mundo pueden estar leyendo el mismo libro. Además, si tú no encuentras el libro que quieres, tú puedes hacer una petición para que el Leo compre ese libro que a ti te interesa, de manera que la plataforma va creciendo continuamente con las aportaciones de los lectores. Y por último, voy a hablar de las ISA.
que es el acrónimo de las International Spanish Academies, y que no son muy conocidas en Filipinas, pero espero que pronto lo sean. Si tú quieres que tu escuela forme parte de una red internacional de escuelas de español, eso es una escuela, eso es una ISA, si tú quieres que tu escuela forme parte de esta red, pues quédate y presta atención. Las ISAs son una red internacional de 127 escuelas que tienen prestigio en el mundo. Normalmente, bueno, ya os imaginaréis que están en general focalizadas en Canadá y en Estados Unidos. También hay en Australia. En Estados Unidos, como sabéis, hay una comunidad hispanohablante enorme y muy potente, y muchas escuelas tienen programas de inmersión español e inglés con un gran porcentaje del español. A veces un 50, 60, 70, 80%, a veces hasta un 100%. Lo normal, lo que se pide para una ISA de una manera básica es un 35% de español en el currículum, pero somos conscientes de que en Filipinas eso es muy difícil. Entonces, buscamos escuelas que tengan un programa de inmersión en español. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se imparten las 3 horas o las 4 horas a la semana de español como lengua extranjera, sino que también se imparten otras asignaturas en español. Por ejemplo, en clase de educación física o en clase de arte o en clase de música se introduce el español. Tampoco hace falta que sea toda la escuela, puede ser una línea dentro de la escuela, pues desde primaria, un grupo que vaya avanzando con este programa especial de inmersión en español. Yo realmente creo que merece la pena dedicarle esa atención a mi lengua, pero claro, esa es mi opinión, que no soy objetiva. Los beneficios de que tu escuela esté en la red ISA, pues son los siguientes. Te recibirás una formación adaptada a tu centro. Desde esta asesoría y desde la consejería se diseñarán cursos especiales para tus profesores o tus alumnos, ¿vale? Tus alumnos además podrán participar en concursos escolares de toda la red ISA, y eso es muy motivador y muy incentivador para ellos, estar en concursos donde hay canadienses, donde hay americanos, donde hay australianos. Eso es un recurso muy bonito. También por ser escuela ISA, tú recibirás un código que te identifica como escuela europea, y eso te habilita para participar en los programas eTwinning. Yo no sé si estáis familiarizados con los programas eTwinning, pero también os invito a que lo exploréis. Los programas eTwinning son programas de trabajo entre centros de distintos países. Pueden ser 8, 9, 5, 2 centros y todos trabajan sobre lo mismo. Los resultados, como podéis imaginar, son excepcionales y los alumnos están encantados de participar con centros de otros países. A veces se realizan intercambios escolares también, se llegan a conocer los alumnos que han trabajado sobre lo mismo. Pueden ser de distintas asignaturas, los proyectos. Es una cosa muy interesante y eso te lo facilita si tu escuela es una escuela de la red ISA. También tendrás precios especiales del DL escolar. Si tu escuela es una red ISA, ya que están estudiando tus alumnos español, tendrán unos descuentos a la hora de presentarse en el DL. También te proporcionarán actividades culturales relacionadas con el español en tu escuela, especiales para ella. Y además, y muy importante, esto es gratuito. Tú no tienes que pagar nada porque tu escuela pertenezca a las escuelas, a la red de escuelas ISA. Si quieres que tu escuela forme parte de esta red o si quieres saber más, pues, como he dicho en los 4 apartados de esta presentación, tienes que escribirme a asesoria.filipinas@educacion.co.es y te explicaremos todo de la mejor manera posible. Te atenderemos en lo que podamos. He ido un poco deprisa, pero esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer estar con vosotros. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y creo que tenemos aún unos minutos por si queréis preguntar alguna cosa que yo os pueda ayudar a solucionar o para descansar un ratito. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz. Pienso que la presentación es muy clara, ¿no? Tuvimos un par de preguntas, pero a lo largo de la presentación ya has contestado
Las preguntas, ¿no? Como son gratuitas, ¿no? Los recursos y el segundo, y si tienen fichas didácticas que ya explicáis que tiene, ¿no? Pues sí. Esperamos un poquito que si todavía hay más preguntas o dudas sobre la presentación. Pero bueno, pues veo que son aplausos digitales. Y claro, ¿no? Si tienen algunas dudas, ¿no? Pueden contactarse contigo, ¿no? En el correo electrónico que has puesto en la pantalla, ¿no? ¿Puedes repetir, Beatriz, el correo de la asesoría? Claro, es asesoria.filipinas@educacion.gov.es. Pero si ponéis simplemente asesoría educación Filipinas, podréis encontrarme fácilmente. Y estoy a vuestra disposición, como dice Patrick, en cualquier momento. Esa es mi función aquí. Gracias. Vale, muy bien. Tenemos una pregunta en el chat box, pero es sobre las becas de Castilla y León. Beatriz, no sé si pues no está relacionado con la presentación, pero si quieres hacer un anuncio de cualquier beca o disponible. Bueno, sí, posiblemente se refiera, Patrick, a lo que he mencionado de las becas de inmersión de una semana para las personas que estén como auxiliares durante este curso. Estas son las becas que estamos negociando en estos momentos. Son becas para personas que ya tengan un nivel elevado de español y que sean profesores, porque son becas de didáctica y metodología. Entonces, estamos todavía estudiando cómo se puede alargar el visado para la gente que acaba en mayo, pero estamos ultimando esto. Son unas becas de una semana con plazas limitadas en una escuela de Castilla y León. Y la persona solamente tendrá que desplazarse a la escuela y luego tienen la manutención, el alojamiento y las clases de forma gratuita. Como podéis imaginar, las plazas son limitadas y queremos que sean gente que sea profesora y que tenga un buen nivel de español. Pero ante la duda podéis escribirme y podemos ir viéndolo poco a poco. Gracias. Vale, pues Beatriz, sabemos que tenemos participantes no solo de Filipinas, pero de la región, ¿no? De Asia-Pacífico, y hay una pregunta si también, bueno, te puede contactar sobre la red ISA, si son profesores, por ejemplo, de Indonesia o de algún lugar en la región. La verdad es que no sé si de Indonesia, pero si me escribís un correo lo puedo confirmar con mi consejería. Tenemos actualmente un asesor nuevo en Tailandia, es decir, sé que las personas que vengan de este país podéis contactar con él directamente. Yo me pondré en contacto con vosotros y os solucionaré todas las dudas al respecto. Y respecto a la SISA, pues escribirme y nos ponemos en contacto y si se puede hacer, pues yo encantada de que vuestra escuela sea de la red SISA. Vale, y Beatriz, sobre las becas para cursar un máster, por ejemplo, en la enseñanza de L para los profesores filipinos, ¿ya tenemos noticias? Bueno, estamos negociando, Patrick, gracias por esta pregunta, estamos negociando también con unas universidades, concretamente la de Burgos, más que un máster gratuito serían paquetes de descuento. Respecto a los másters, es todo lo que puedo decir. Sé que a lo largo del curso se desarrollan también cursos de formación con distintas universidades, por ejemplo con la UNED o con la Universidad de Salamanca, pero ahora mismo esa convocatoria no la tenemos. Entonces, escribirme y cuando sean las convocatorias me pondré en contacto con vosotros. Vale, pues eso es todo el tiempo que tenemos por ahora, ¿no? Los que tengan más preguntas, ya sabéis que podéis enviar un correo electrónico a Beatriz, ¿no? Please don't forget to click the link to the attendance check for this webinar, which will be posted shortly by Mr. Carlos Barmaceda. And we will see you all in the next webinar after a short break. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti, Patrick. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.